¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la Tribuna Domingo! A ver, ¿quiénes van a clasificar? ¿Quiénes clasifican para este miércoles al término de Mi Hermano es un Clon? ¿Quiénes van a estar con los famosos en las duplas? El miércoles pasado Sheila rompió de Johnny Tolengo. Es más, aprovecho fuerte el aplauso para Jay Mamón en el jurado. ¡No hay problema! Fuerte el aplauso para el señor Diego Ramos. Bueno. El primero con los varones. Y fuerte el aplauso para el Pollo Álvarez. Gracias, gracias. Bravo. Día de la madre hoy. Día de la madre total para compartir en familia. Mirá, ahí hay ese corazón, Rocío Marengo. Fuerte el aplauso para Marina Calabró en la tribuna. Marina, tan espléndida. Un beso a Coca por el Día de la Madre. A Coca. Y a mi hija mía que me hizo. Claro, qué lindo. Porque como le decía Mafalda a la madre, decía, yo soy tu madre. Y Mafalda le decía, no te agrandes tanto porque la que te hizo mamá soy yo. Es verdad. Decía, Mafalda. La gran verdad. Fuerte el aplauso, por favor, para Noelia Marsol. Mamita. Mamita, también un saludo, mamá Inés, te amo. Fuerte el aplauso para Rocío Marengo. Bueno. Mirá, sale como para ir a correr. Sí, Marengo, sí, claro. Se levanta, tiene un vestido, pero es como. Es completamente fitness ella, la manera de ser. Mirá, mirá. Mirá. ¿Eh? Un beso para tu mamá, Guido. Oh, claro, un beso. Muchas gracias. Un beso para mi mamá, para todas las madres. A todas. Señora, señora, a ver quién viene. A ver. A ver quién. ¡Oh! Bueno. Ricky Martin. Sí, sí. Ricky Martin. El tipo, mirá. Qué buena quijada, ¿eh? Mirá lo que es cortar así la quijada, esta recta que tiene acá. Impactante. Alta quijada. Y es bueno tener perita, ¿viste? No ser... Y el hoyuelo y la pera. Y el hoyuelo también. Mirá, hasta... La nariz. ¿Eh? Y el lomo. La nariz tiene la cabeza, además, está bien recortada. Duele. Ah, increíble. Duele, dice. Duele, duele ya. La verdad que tiene un finish excelente. Ah, sí, está terminado en una... Es... Un beso para la madre de él, que hizo todo bien. Para la madre. La madre de él. Sí. El papá. Está... que es supervisor en una empresa de higiene urbana, Ricky Martin. Que venga, por favor, Ricky Martin. Que... Bueno, bueno, Ricky. Ricky. La onda es así, la corbata más corta. La corbata es chiquita, es casi de la parolaquia la corbata, ¿eh? Está para Yantaburi y Amé, para cantar la canción. Pero es así, es completamente Ricky Martin. Ricky Martin. Es Ricky Martin, estará entre los clasificados Ricky Martin. Este miércoles, preparado Ricky Martin. Listo, afloja cervicales, a ver cómo lo hace. Ricky Martin, el aplauso para él y... ¡Música! A ver... Ricky. Algo me dice ya no volverás. Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es. Es lo mismo, nos separa un abismo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Vuelve, nadie ocupará tu lugar.
Sobra tanto espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Y a pesar que fui yo a decirte que no, sin embargo aquí yo sigo insistiéndote que sin ti la vida se me va. Vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Vuelve, nadie ocupará. Bueno, mamá, mira, mamá está llorando en el día de la madre. Mamá, no le gustó. Oh. No, no le gustó. Sí, le gustó. No. Ay, por favor. ¡Bravo! No, no. Las. ¡Qué reina la mamá! ¡Mira! Pero esto te amo. Es... Bravo, bravo. Qué lindo. Yo Hermoso. Pensé que lo sorprendí a Ricky, pero no, la sorprendí a la madre. Mira. ¿Cómo es tu nombre? Gabriela. Gabriela, la mamá de... Saqué la altura de ella. Sí, la verdad. ¿Sabiste? Mirá qué grandulón que tenés. Mirá lo que es. Este es buen hijo, Ricky. Es medio. ¿Eh? Es el mejor hijo. ¿En serio? ¿Cuántos tienes? ¿Tenés más? Tiene un corazón. Claro. Tengo. Tres hijos. No, los otros también mejor? Son buenos, ¿no? Dijo, pero como dijo ese mejor, están tratando de ver dónde le encuentran, pero ¿de dónde viene? Parece periodista de espectáculo. Sí, ¿qué parece, le pasa? No. Parece que se son sentaron. Son más malos que yo. ¿Pero qué son? ¿Chismoses? ¿Qué no, son? Pará. Soy la Salazar. Dale, terminá. La Ufalitar. Es buen hijo. Un gran hijo. Es un gran hijo. Y un gran corazón. Ahí está, bien. Eso es lo más importante. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, Ricky Martin! Muchas gracias. ¡A ver! Yo tiré joda y se armó un llanto, ¿viste? Cuando tenés una idea, pero bueno, te vas adaptando. Sí, pero es el mejor, a los otros los limpió los hermanos. Sí, no, por eso. Che, a ver quién viene. ¡Oh! ¡Hola! Se emociona no, el Pollo esto, Álvarez. Me vienta por la sangre la cumbia, me vuelvo loco. Es chofer de colectivo, manejó el 39 por 2 años, vueltero el 39. Asegura. Hay uno que va a Chacarita. Sí, vueltero. Hay bondi que de verdad decís. El 92, por ejemplo, pará un poco de dar vuelta. El 113, vueltero mal. Hay algunos bondi que decís, y vamos, ¿por qué tenés que pasar por todos lados antes de llegar allá? Llévame a casa. Sí, agarrabas derecho, viste, te van a decirle, dale. Agarra arriba, dale, el hermano. Lechero. No le pegué esto a la vuelta. Marrón. Que venga el Pepo, por favor. Adelante. ¡Oh! ¡Vamos! ¡El Pepo! ¡El Pepo! Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pepo? Da igual. ¿Todo bien, el Pepo? Ahí tenés a Rocío Marengo. Pepo, el Pollo Álvarez, mirá. Hola, Pepo. Pepo, estás para hacerlo, a ver si clasifica para el miércoles. El Pepo, listo. Pepo, pediste la música cuando vos quieras porque lo mandan. Cuando quiera, maestro. La musiquita. ¡Eso! Y todo con las palmas arriba. ¡Eso! ¡Qué protegido! En el baile, todos los piseros vamos a quedar super queriendo. ¡Es el Pepo! No nos importa nada, y arrancamos caravana. Y encima pintó la carcajada. Hoy no hay falso asado, está la parrilla cena. Dale, arranca uno de. Vamos a todos lados, vamos redes controlados y siempre vamos a cantar cumbia villera. ¡Eso! ¡El Pepo en la tribuna! ¡Eso!
vamos a quedar super sedientos. No nos importa nada y arrancamos caravana. Y encima pintó la carcajana. Hoy no hay falso asado, está la parrilla cena. Dale, arranca uno de si pinta fiesta. Vamos a todos lados, vamos redes controlados. Y siempre vamos a cantar. ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Bueno! El Pepo, ¿cuánto? Gracias, sí. Diego Ramos, ¿cómo lo viste al Pepo? ¿Cuánto gracias. Le pones? Muy parecido y con una alegría muy similar. Un 8. Un 8 le pone Marina Calabró. ¿Cuánto? Yo no soy tan buena como Ramos. Yo le pongo un 7. Un pero 7. Igual estuvo lindo. Sobre todo el físico y rol es igual. Perfecto. Igual ahí está. A ver el conductor. Porque el conductor siempre está más acostumbrado a preguntarle a el Pollo Álvarez cuánto pone. A mí me llegó, pero... Un pequeño detalle, no me quiero hacer jurado, pero para mí es un 7. Ah, es más jodido que Polino. Al final después se queja cuando va a la... Ah, no, ¿ves cómo no. sos? Donde no. te toca la silla le das duro. Pero 7 está bien. No, sí, está muy bien. Está bien. Fuerte el aplauso, bravo. Muy bien. Y es así porque en definitiva se clasifican 4 hoy para el miércoles y que sean los mejores, los que más le guste al jurado. A ver quién viene ahora. A ver quién viene. Uy, Abel. Abel Pinto. Da clases de piano, Abel Pinto. Cuando tenía 13 años, su primo Lalo le recomendó que escuchara a Abel Pinto porque tenía un color de voz parecido. Que venga, por favor, Abel Pinto. Adelante. A ver cómo le va. Abel Pinto, mirá. Ahí está, preparado, listo. Abel Pinto, que es muy difícil de hacer, clasificará para el... ¿Te gusta Abel Pinto, Noelia? Me encanta Abel Pinto, sí. Me gusta mucho su música. Su música. Jay, Abel Pinto, ¿vos tu relación con Abel Pinto? Me fascina, es muy difícil lo que le... Muy difícil de hacer. Sí, muy difícil. Bueno, mucha suerte y para Abel Pinto, música. Lástima una vez más, abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto y seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre. Yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena. No me olvides, si cada despedida es una roca sobre el mar, nena. No me olvides, yo vivo en la distancia, te lo pido por piedad. Una vez más, abrázame un rato. ¡Qué lindo! Buenísimo, le gustó bravo. Marina Calabró. Mucho. Le gustó mucho a Marina Calabró. El color de voz, es verdad que tenés un color de voz muy parecido al de Abel. Y además vos estudiaste canto, tenés técnicas, sabés pasar la voz para arriba y todo eso que hacen los cantantes. Impecable. ¿Eso hacen los cantantes? Sí. ¿Qué hacen? En un momento sacaba la voz nasal, sí. Como Nacha Guevara, sí. Pero desde la técnica, total. No desde la limitación. Se nota que sabés cantar, se nota que además de ser un dotado... Te has perfeccionado, ya. Te has pulido. Hermoso. No, un 9. No me preguntaste. No, ¿qué dato que tiró? ¿Qué dato cuál? Es muy dotado. No. Bueno, para el canto. La periodista sabe, claro. Es dotado. No, porque... Periodista. Son terribles. No hay problema. ¿Eh? Me comería suertudo. No. De hecho, por eso él se deja bufandas, todo. Claro. No sé.
Bueno. Maravilla, ahí, maravilla. Estuve mal, no, estuve mal. No, estuvo muy bien. Hay un momento, te juro. Mi mamá, cuando yo era chico, me decía, nos vamos, porque ya sé que te pasás de vuelta. Hay que saber parar. Me decía, tipo 11 de la noche, los cumpleaños. La torta, nos vamos. No, ya no tiré, no. Hay que parar a tiempo. Bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto entonces del 1 al 10 le pusiste? Yo le puse un 9. ¡Un 9, Marina Calabró! Muy bien. Fuerte el aplauso entonces para él. ¡Fantástico! ¿Quiénes? ¿Quiénes se clasifican para este miércoles? Duplas con famosos y ahí se define todo. A ver quién, a ver quién viene. ¡Uy, Palito Ortega! ¡Palito Ortega! El papá de Sebastián. El papá de Luis, el papá de Julieta, el esposo de Evangelina. Rosario. De Rosario. Manuel, el papá de Rosario. Emanuel. De Manuel. El papá de Manuel, que te quiere a escondida. El amigo de Charlie. El amigo de Charlie. El amigo de Cacho. El que trajo Cacho a Sinatra. De Buenos Aires. Ex gobernador. ¿Ves? ¿Eh? ¿Cómo? Ex gobernador. Ella siempre con la política. siempre con ese. El dato que importa. Sí. Claro. Pero fíjate que no hace falta. Uno dice, ¿quién es Palito? Palito es las relaciones y las cosas que ha dado en su vida. ¡Sí! 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 ¡No somos nada! Solo somos los vínculos, las relaciones, lo que hacemos, lo que dejamos en esta familia. Y sí, además está todo tan confuso que soy el mejor para que me vote. Si mirás un poco, por todo lejos, lo que... Por lejos. Por lejos. Ojo, ¿eh? Que venga Palo. A ver. Adelante. De ahí arriba va a empezar Palo. De ahí arriba, Palo. Preparado. Listo, es la fisonomía de Palito. Preparado. Mirá cómo está parado, no sé, tipo Del Moro también está, ¿eh? Como el intratable. Del Moro siempre agarra una banqueta, algo y le manda la, ya se le manda la pata. Sí, es verdad. Siempre está así con Evilla, que compartimos la mañana en la 100. Estamos con Del Moro todos los días. Preparado, Palo. Listo, Palo y música. A ver las palmas. ¡Hey! Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor. Oh, 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 oh. Hoy hace cantar. Gracias al amor, la felicidad, ja, 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 de sentir amor, oh, 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 oh. Hoy hace cantar, ah, 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 a mi corazón, oh, 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 oh. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor, oh, 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 oh. Hoy vuelvo a cantar, ah, 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 ah. Gracias al amor. Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor, oh, 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 oh. Hoy hace cantar, ah, 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 a mi corazón. Y ahí tira un prrr, prrr. No, no hacía, algo hacía. ¿Qué hacía? No hacía. Eso. ¿Cómo es? Prrr, hace. No me sale muy bien. No, no sale eso. Sale no, Alf, nada más. Solo él le sale. ¿Cómo es Alf? Solo Alf. ¿Cómo solo es Alf? ¡Me comeré a suertudo! Eso sí lo sabe hacer bien. Es que hace bien a Alf. Está Palito Ortega, entonces, que lo hizo luqueado. ¿Cuánto le ponés, Noelia Marsol? Le voy a poner un 8. Un 8. ¿Cuánto le das, Jay Mamón? Yo creo
que transmitiste mucha más felicidad que Palito. Por lo tanto, no estuvo tan logrado para mí. Entonces es un 7. Muchas gracias. Qué feo que te digan eso. No, pero... Transmitió más felicidad. Exceso de felicidad. No, es que pará. Le pegó a Palito. No, se entendió. Le tiró un palito, nada más. No, le tiré palito. Es más difícil imitar a Palito Ortega que a alguien que canta súper bien. Otro palo para Palito. Pero Palito lo sabe. Sí, Palito sabe. El otro día me dijo que lo ve Palito. Pero Palito la hizo toda, es un genio. No, pero la hizo toda. Bueno, Jay, basta. Lo mejor que tiene Palito es su imitador. Bueno, otro Palito. No, lo queremos, Palito. Le dicen Palito, ya está, un montón de años. Otro Palito. Maestro, Palito. Es nuestro, de nuestra cultura popular total, sellado en el alma. Palito, que le mandamos una. Bueno, acá está Palito, le damos el abrazo. ¡Bravo! Bravo, gracias. Fuerte el aplauso para Palito. Y a ver quién viene. ¡Ay, me encanta! Mirá qué bien. Cheta. Mirá el sabó. El sabó. No, esto no es sabó. Es la cortina. Es un sabó. El sabó. Es un chabón. No. El sabó es eso que le sale de adentro. Como la... Esa es la cortina del baño. Como los... No, son como los... No, es aves volados. Samano, alguna... DJ. Claro. Claro, algunas aves. Y vamos a renacer. Y mirá. Es medio gótico, medio sí, cuando a veces, si te casás, te pones un chabó. Claro. Que venga, por favor, Ariel Pucheta. Adelante. Mirá. ¡Vamos! ¡Bueno! Tiró una Chagui. Esa patada de... Capitán Garfio. ¿Cómo Capitán Garfio? ¿Quién dice Diego, por favor. Pero es un gran trabajo. Ese es Pucheta. Fue Diego Ramos esta vez. No, este sector acá. ¿Cómo está este sector? Están picantes, ¿eh? ¿Qué les pasa? Fuiste mal, Diego. No, pero. Nunca está bien igual. Está bien, dentro, no, ojo que cuando escriben el puntaje piensan todas esas cosas y dicen, este es medio Capitán Garfield. No. Y bueno, pero esperá, es que es la imitación. Es todo. Hay que lograr la imitación, hacerlo lo mejor. En realidad no es la imitación. Yo te veo a vos y veo a Pucheta. Es más, el flaco ese no sé quién es. Está bien. Ni idea. Bien parecido a mí. Bro. No sé, muy parecido. Te trata de imitar, pero le faltan rulos. Además, se pone Lorchesely. Lorchesely. El gel ese que te dejaba el pelo como Arjona medio. No, está todavía. Existe. Existe, ¿no? Claro. Es más, el Lorchesely salió una promoción. Mira. No, mentira. Preparado entonces. Ariel Pucheta de Ráfaga. El aplauso para él, se juega todo. Ariel Pucheta para clasificar este miércoles. Lo mejor para Ráfaga, para Pucheta y música. Vamos. Y las palmas arriba, arriba de la tribuna. ¡Huesa! A bailar, bailar. En una noche de luna. Muy bien. Con el ritmo de esta cumbia. Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos, toda la dulzura. Con esa brisa tan suave que acaricia tus cabellos, siento en mi pecho el calor que ha llegado, llegando, que gritan te quiero. Te quiero, te quiero amor. Y vamos a hacer el trencito con Pucheta. ¡Oh! Armó el tren. ¡Oh! Es Ariel Pucheta, ráfaga. Y comenzar, luna, luna, luna. Tú sabes que la quiero. Luna, luna, luna. Yo sin su amor me muero. Luna, luna, luna. Tú sabes que la quiero. Luna, luna. Pucheta, ¿eh? Muchas gracias. Canta Pucheta, ¿eh? Bueno.
Muchas gracias. Sí, Pollo. Estoy bailando más acá que en toda mi estadía por el bailando. Metí una gala y acá ya voy tres. En el bailando, eso bien. Verdad, eso es verdad. Aparte, Marengo, vos le traes a Roxette y se para. Te hace bailar entonces mucho. Entonces vos te levantás, sí, al lado de Marengo. Sí, no. En el bailando, en el bailando venís bien. Me rajaron. Ya, te fuiste. ¡Vamos a la pausa! Es verdad. Fue el primer eliminado, pobre. Es cierto. Además lo rajaron sin estar nominado y en ausencia. Claro, porque estabas haciendo tu programa. Por querer. Sí. Y no estaba y lo volaron. Y bueno, el que no va, yo te digo la verdad. No, tenés razón. Tenés razón, Marce. Pero primero hay que ir a... Tenés razón, Marce, sí, es verdad. Estoy pobre, me va a matar. No, pero aguante por amor o por dinero. No, claro, no, estabas haciendo tu programa, no podías ir. Estaba debutando. Bueno, pero sabían ellos, ¿no? Sí, estaban avisados, pero bueno. Pero bueno, el bailando... Pero por ahí... No, eso igual debe haber coincidido, ya está. Lo hablé en la radio, lo vuelvo a hablar ahora, queda mal. No, quería decirte que... No, porque la Tauro en la radio me lo habló mucho el tema de que... No, indignada. Si era porque no había sido o porque, bueno, no importa. Pero despedite ahora del público. Despedite ahora que no pudiste. Ah, gracias a todos. Gracias, Pollo Álvarez. A ver, Ariel Pucheta, Jay Mamón, ¿cómo lo viste? ¿Cuánto del 1 al 10? Todos mis respetos a Palito Ortega, lo quiero decir. No, por las dudas, ¿viste? Porque no la quieras arreglar, Jay. Es un cantautor, pero... Palito es un cantautor, no solamente un cantante. Perdón que vuelva al tema, pero por Jay, la duda, a mí me bardeaste un montón de veces y yo nunca me lo tomé. Con razón te bardeé. Por eso, no, olvídate, Palito entiende perfecto. No, me encantó, Pucheta. Un 8. Un 8, entonces. Fuerte el aplauso. Marengo, ¿cuánto le pusiste? Yo le puse un 8 también. Un 8. Bien fuerte el aplauso para él en este domingo, en este Día de la Madre. A ver quién viene. Mirá. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbara la juventud, ¿no? Sí. Hoy no es ese. ¿Lo ves? Hoy no es ese. No, pero, no. Pero nadie es ese hoy. No, bueno. No, bueno. Ninguno es ese. Tiene un aire al pájaro Caricia. Ay, sí. Mucha onda. Sí, tiene mucha onda. La verdad que estás bárbaro, Bon. En el... Que venga, por favor, Bon Jovi. El Bon Jovi va a arrancar de arriba, Bon. Arranca de arriba. Él es community manager, Bon Jovi. Ah, está de moda eso. Su primera influencia en la música fue Bon Jovi. Si gana el premio, se pondría una escuela de música para dar clases a quien no pueda pagarlo. Está soltero, Bon Jovi. Es de Ramos Mejía, Bon Jovi. Muchísima suerte, maestro, en el Día de la Madre, Bon Jovi. ¡Música! Vamos. We're the night of his list. I wake up, think it's the morning. Why just might to break it to song, even my hair flower back in. All I've learned the things that I don't believe, I love the truth that you mean to me, and the truth is, baby, you're on it at me. I wanna lay you down in a bed of roses. All night I sleep on a bed of hay. Oh, I wanna be just as close as the whole.
¡Qué bárbaro, ¡Qué talento, maestro! Hay que meterle, hay que hacer a Bon Jovi. Hay que cantar estas canciones. Diego Ramos. Yo quiero separar muy bien lo que es la imitación del canto. Claro. Cantando me parece genial. Me parece que tienes una energía tuya demasiado clara, demasiado blanca, liviana. Y te falta la maldad, entre comillas, el erotismo que tiene el otro, que hasta que anda en moto parece que quiere hacer el acto sexual. ¿Cómo? ¿Cuando anda en moto qué quiere hacer? No sé. ¿El acto sexual quiere hacer? No sé. ¿Cómo hace el amor con la moto? No, pero no viste que estaba atrás y toca la guitarra y parece que en todo momento quiere... No sé cómo decirlo. ¡Ah! Está bien, lo dijo bien. En todo momento tiene como un erotismo. Menos mal que estaba preparado desde el PIB, porque cuando ya te empezó, te escuchó hablando, de entrada se preparó con el botón, porque es lo tiene cantado. Dice, cuando empieza a hablar Diego Ramos y se empieza a parar no. Te puede hacer así con no. El... Viene, pero lo quise decir de una manera como más elegante, no sé cómo explicarte. Sí, día de la madre, digo, es el día de la madre. Por eso. Es el día de la madre. La madre también. Lo han hecho, por eso estás acá. Pero... Tienes razón. Tienes razón. Pero me parece que como vos tenés una energía muy liviana, muy linda, y el otro tiene una energía más como mal, un 7. Bueno, y encima un 7. Bueno, ya no se puede más con este programa. Fuerte el aplauso para Bon Jovi. Muy bien, bravo. Ahí está. A ver quién viene. A ver. ¡Oh, David Bisbal! La facha de David. ¿Es repositor en un supermercado? No, de Avellaneda, sí. Hace 5 años fue a la... Pero no, porque para mí es David Bisbal, es cantante. Claro. Es David Bisbal. Que venga, por favor, David Bisbal. David. Arranca de abajo, de donde vos quieras, David. Perfecto. ¿Preparado David Bisbal? ¿Te gusta David Bisbal, Jay? ¿El artista? Las canciones. Todos los artistas que estamos haciendo acá me encantan. No, igual... Y Palito vuelve loco. No, por las dudas. Quise aclarar algo que no pude terminar. Sí. ¿Qué quiere aclarar? No, de Palito. ¿Te quedó mal? ¡Me quedé mal! ¿Cómo no me voy a quedar mal? No. Es un cantautor de la hostia, pero, Palito. Pero claro. Terminala. Que, además, el caramelo que más te gusta a vos es el palito de la selva. El palito de la selva, me encanta. ¿Vos qué sos? ¿Chisito Papita ahí? Yo soy tucumano y Palito. Palito, claro. No es así. Es más, y si te soñás en tener plata, ¿cuánto querés tener? Obvio. Preparado David Bisbal, listo a ver cómo lo hace clasificando para el miércoles. Al término de Mi Hermano es un Clon, se viene David. Listo Bisbal, música. A ver. No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad. Es que aún la recuerdo y es que llevo dentro su forma de amar. Una razón para ti, me pides motivos sin explicación. Para no desterrar la hora y para siempre de mi corazón. Yo soy así y seguiré vagando errante por tu piel. Yo no podré dar todo de mí mientras que olvide a esa mujer. Y sigo esclavo de tus besos, y sigo preso de mis miedos. Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión está apagándome de ti. Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos. Y sigo sin saber por qué razón siguen en mi interior, en nuestro punto de inflexión, y sigo esclavo de sus besos. ¡Bien, David! ¡Muy bien! ¡Bravo! David Bisbal llegará al miércoles. Hoy 4 clasificados. ¿Cómo lo viste, Marina Calabró? Lo vi bien. Me parece que como David ya es un artista, viste, con más peso, más años, más oficio, más escenario, se nota que él es mucho más joven y más como tiernito, le falta quizá esa potencia,
pero la segunda parte de la canción me gustó mucho más que la primera. Para mí, un 7. Un 7. Ahí está el aplauso para él con David Bisbal. A ver quién viene ahora. ¡Bravo! Tremendo, ¿eh? Qué cejas, ¿no? Son qué dos. Boca. Están hechas con un fibrón. No digo nada, no me mires. Porque... No, ¿por qué? No, sí, son dos, como dos alfombras. Son sí, dos, eso, son dos, son dos welcome acá. Dos welcome. Sí, cuando entras a la casa. Está Sandro. Welcome, te ponen unos felpudos que. No querés dejar el barro ahí. Lo dejás al costado y después lo pisás. Hay gente que la juega muy fuerte con la entrada. Decís, pará. Peor era, yo no sé si ahora pasa. Había en casa donde te hacían ponerte los patines. Los patines. Era genial. ¿Qué cabeza? Por el encerado. Sí, pero no te dejan usar el pie, lo enceran para que no. Estaba la abuela que tejía de crochet. No, odiaba la casa de un amigo toda oscura y encima había que ir con patines. Que venga Sandro, por favor. ¡Mirá vos! Sandro preparado. ¿Cómo estás, Sandro? Fantásticamente bien. Es hermoso. Está bien, Sandro. Un placer. Hermoso. Placer. Feliz Día de la Madre. Papá. Feliz Día de la Madre. A todas las nenas. A todas las nenas, sí, claro. Sandro, listo, Sandro. Listo. Preparado. Está tentado. ¿Eh? Está tentado. Sí, sí, se ríe de mí. No, no. No, con vos. Ah, con vos. No, es peor cuando te dicen eso. Se ríe de tus cejas. Preparado, listo, Sandro. El aplauso para él y música. A ver. ¡Ay! 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 Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. ¡Arriba! ¡Sí, Sandro! ¿Cómo, Marsol? ¿Cómo mueve la pelvis? ¿Cómo mueve la pelvis? A ver, un solo de pelvis. Vibra. Muy bien, es difícil mover la pelvis. Sí. Solo la pelvis, a ver. Ey, se va achicando. Cortita. Se va como la hacías antes. Cortita. Pues. Cortita. Cortita. Pelvis esta cortita. Larga. Esa. Pelvis larga. Eso. Dos eso. Modelos. Pero, ¿cuánto entonces del 1 al 10, Jay? Y a mí, mira, para mí lo trajiste a Sandro, así que es un 9. ¡Un 9! ¡Un 9! De Jay Pollo Álvarez. Espectacular, un 9 también. Un 9. ¿Vos movés la pelvis? ¿Eh? ¿Movés la...? No, como el maestro no, ni cerca. Es que me bailando la mueve. ¿Vos movés la pelvis? No, ¿a dónde va? Que te bailar. Pero la verdad no, está bien. No, ahí al toque. Un alguito. Dame un alguito. Un alguito. No, pero él es impresionante. Marengo, ¿cuánto le pusiste? Yo le puse un 8.50. Me encantó. 8.50. Fuerte el aplauso. Bravo. Muy bien. Y ahí van pasando. Ricky Martin, ya pasó el Pepo. Abel Pinto, Palito Ortega, Ariel Pucheta, Bon Jovi, David Bisbal, Sandro. Me pregunto. ¿Quién ahora? A ver. Amy Winehouse. La enorme Amy Winehouse. Que venga, por favor. Desafiante. La mirada. Vamos, Amy. Transgresora. Mucho más que eso. Mucho más que transgresora. Amy Winehouse. Como eso, como que no le importa nada nunca a Amy.
va, sale de noche, la sacan fotos igual y no. No, viste que hay gente que se preocupa. Yo con la foto soy de ponerme siempre. Y ahí mi no, la vez que camina, a mí donde veo una foto, viste. Tiro, además, tiro el mentón para adelante por la papada, digamos, hago mil cosas que Amy ni caminaba. Preparada entonces Amy Winehouse, lista cuando vos, el mundo quiera. Try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. Try to make me go to rehab, but I say go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. Cause there's nothing you can teach me. So I can learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot in glass. But I do it down, come in a shot glass. They try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy feels so fine. Try to make me go to rehab, but I tell you go, go, go. ¡Qué maravilla! Eso. Me encanta además la música de Amy Winehouse. Muy bien. ¡Qué perfección! Y esa voz. ¿Cuánto Diego Ramos? Me gustó la voz, me gustó cómo empezaste. Después me parece muy complicado hacer una chica que tenía un estilo tan particular y esta cosa de no me importa y no sé qué, que no se confunda con que realmente no te importa y me abandonas la canción. Entonces en la mitad me perdiste un poco. Pero 7. Un 7 le pone. A ver, que me diga Marina Calabró, por favor. Sí, a mí no me dio la sensación que le dio a Diego de que abandonó la canción. Para mí tenía que ver con la composición del personaje y con algo hecho a propósito. Yo lo viví así. Para mí es un 8. Estuvo muy lindo. Me parece que la recreaste muy bien. Muy exacta. El aplauso para ella. Muchísimas gracias. A ver. Además, ella. No, es mi wife, pero la veía como toda buenita ella. A ver quién viene ahora. A ver. El chino. De la nueva luna. Que venga, por favor. Estamos parando. El chino de la nueva luna. Ahora. Chino, maestro. A ver, por favor. ¿A qué te dedicas, chino? Soy Uber. Sos Uber. Chino, no se puede el Uber. Bienvenido a la polémica. No se puede el Uber. ¿Se puede? ¿Cómo? Sí, claro, es legal. No, es legal. No, en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Está. Hay publicidad, es cierto. Pero viste que no todo lo que se publicita atrás tiene la legalidad. No. Porque hubo una habilitación judicial para que los canales puedan pasar la publicidad de Uber. Está judicializado. Publicidad se puede, pero no se puede usar Uber. Es muy argentina, ¿o no? ¡Viva la Argentina, carajo! ¡Bienvenido! Hola. Hay publicidad, la publicidad se puede hacer, pero no la actividad. Está bueno, porque yo estoy... Comete este alfajor. Realmente, claro. Comete este alfajor y nadie lo puede comer. Comete este alfajor. Te das más ganas. Pero ¿cómo es? Claro. Pero ¿cómo es? No, legalmente no puede circular. En la Uber ciudad. No tiene, eso, esperá, no tiene nada que ver con quienes quieren que circule Uber, claro. Porque hay gente que está a favor de que circule Uber y los taxistas y mucha otra gente no le parece que tenga que ingresar Uber en la Argentina. No hablamos del deseo, hablamos de la circunstancia. Es necesario el marco legal. Además, la justicia dijo que no hay delito penal, ¿tengo entendido? Te digo la verdad. Es un tema de contravención. Habrá que regularlo. No, olvídate. ¿Qué opinas de Palito? Palito Ortega, para mí, si hubiese sido Uber antes que ser cantante. Ahora lo estoy pensando. Prepara.
preparado entonces el chino de la nueva luna. Fuerte el aplauso para él. Y música. Vamos. Las palmas arriba, vamos. Quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que allí crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Me da más luchar contra todo tu encanto. Yo aposté contigo hasta la última gota. El llanto que refleja mi triste derrota. ¡A ver las palmas! ¡Sí! Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. Felicitaciones. Ahí está, entonces estará el chino de la nueva luna este miércoles al término de Mi Hermano Es un Clon. Se define dupla con famosos. La dupla es con famosos. ¿Quiénes serán los famosos que imitan este miércoles? Ahora, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Marina, muchos la dudaron. Ferreira. Juan Antonio Ferreira. Claro, lo que pasa es que pelado, claro, ¿viste? Te va, verdad. Como que decís, que ahí está Jaf. Que venga, por favor. Jaf. ¡Es él! ¡Ojo, Es él. Es Jaf. Es Jaf. No habla. ¿Preparado, ¿Cómo está Jaf? Muy bien, Guido, ¿cómo va? Bien, muy bien. Parecido. Buenas noches. Me calmó, me calmó. Hola. ¿Te calmó? A mí me calmó. A vos, Pollo, ¿sí? Sí, estoy mejor. ¿Sí, no? Sí, a mí también. Porque me bajó un poco. Sí, es verdad. Sí, es verdad. No, eso es un Valium. La verdad es que es impresionante. Como, es un mío relajante realmente, ¿Cómo? Para ir a dormir. Impresionante. Preparado, listo. Juan Antonio Ferreira. Música. Ella busca qué vestir, después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa hoy. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo sí. Estoy maravilloso hoy. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy. Y lo grande,
lo mejor es que aún no se da cuenta cuánto la amo. Ay, a la mamá hoy hacemos llorar en el Día de la Madre. ¿Qué tiene el Día de la Madre distinto? Mirá que el Día del Padre es fantástico, todo, pero el Día de la Madre tiene una cosa tan... te sensibiliza tanto. ¿Cómo es como mamá tu esposa? Excelente masiva. ¿Excelente? No, entonces muy excelente, porque sí. El IVA nos está sacudiendo. ¿Eh? Por eso mismo lo digo, ¿no? Es increíble, 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 sin palabras. Además... imitó muy bien ¿no? Espectacular. ¿No? Espectacular. Espectacular. Y aparte, no puedo dejar de resaltar que no hay nada más lindo que una familia. Y él, cuando entró, hizo un parate y siguió cantando. Pero ver eso es oro en polvo. Es espectacular lo que hizo. ¿Cómo lo viste, Diego? Lo vi genial. Lo vi genial. Me gusta mucho el quiebre de él ahora y el antes, el half. Me hizo ver la gran diferencia. Un 9, genial. Un 9 le pone. Fuerte el aplauso. Bravo. Muchas gracias. Perfecto. ¿Mamá? ¿Mamá? Sí, nosotros también. Se nota que está más forzado el nuestro. A ver, ¿quién viene ahora? Qué buenas que quedan las fotos con todo blanco. ¿Viste? Y si sos Valeria Lynch, mejor. Y si sos Valeria Lynch, obviamente. Pero viste que estas fotos no fallan. No blanco, fallan. Sí. Te plancha todo. Sí, sí, te plancha todo. Quedás perfecto todo, todo de blanco. Sí, como Susana. ¿Eh? ¿Viste que Susana siempre tiene todo blanco? Sí, sí. Salvo las historias de Instagram, ¿no? Basta. Está destruyendo a nuestros íconos del mundo del espectáculo. No, bueno, que se le paró. Yo te, la verdad es que cuando vi eso, está bien. O sea, está bien. Está divina. Bárbara, bárbara. Lo quiero ver a Jay Mamón con esa luz tirada de la cama. Es el peor plano. El peor ángulo. Sí. Claro. Es el peor plano para cualquiera. Susana es una diosa. Y estás como apoyado atrás. Es terrible ese plano. Sí, ese es. Además, obvio que nada que ver con una. Todos decimos, ay, no, y sí, más vale que siempre cuando salís con luz y maquillaje. No, saquemos los maquillajes. Ahora nosotros estamos matados. Ahora lo vamos a hacer. Traigan rositas. Vamos a empezar. Rocío, por favor. No vas quiero, a hacer. ¿No querés jugar a eso? Todo que venga, por favor, Valeria Lynch. Que venga, Valeria. Trabaja. Valeria, ¿trabaja en dónde? En una farmacia. En una farmacia trabaja. Sí. ¿Dónde queda la farmacia? Lo tengo que decir. En Villa Crespo. En Villa Crespo. Acá. Sí. Juan B. Justo y... Sí, Corrientes. Y Corrientes. Ahí, es ahí, farmacia. Sí. Perfecto. Preparada Valeria. Lista Valeria para hacerlo. La auspicia a Valeria. Dog Selection. Que es pasión por la nutrición, Rocío. Por eso siempre te da lo mejor, Rocío. Es el esfuerzo constante para lograr la máxima calidad, Rocío. Elaborando sus productos con ingredientes naturales, Rocío. ¿Y qué? Y todo lo mejor para tu cachorro. Claro, muy bien. Para que tu cachorro esté, tu perro esté... fuerte, sano. ¿Y? ¿Y? Siempre te olvidas de la última. ¡Feliz! ¡Feliz! Ahí va, y lo encontrás en sus marcas premium, creadores y la exclusiva etiqueta negra y también para razas pequeñas. Dog Selection, un solo alimento, todos los nutrientes, más información en dog-medioselection.com.ar y ahora también en las redes sociales como Dog Selection Oficial. ¿Preparada? ¿Lista, Valeria? Música. A ver. Sueños que soñando están desde tu partida. Me equivoqué, no supe ver mi juventud. Por
yo recién nacida. El vacío poco a poco me convirtió en hija de la vida. Atormentada por amor, mujer, el dolor pudo más la fe y mi corazón. Bueno, bueno. Abre los ojos, Marina Calabró, ¿le gustó? ¡Dios! Mirá que hay que cantar, no digo como Valeria, pero trayendo a Valeria acá y otra que sabe cantar. Sabés cantar, haces toda la cosa técnica linda. Te admiro muchísimo. Bien, hace muchos años. ¿El final se llama falsete? ¿Eso que es un falsete? Hermoso, impecable. Que está dispuesta a vencer. Muy bien. Te vas a la cabeza. Rocío, que va a imitar el miércoles un falsete. No tiene Gilda falsete igual. No, bueno, bueno, pero a ver cómo es el tuyo. Fuiste. Muy bien. No muestres más, no, no, una, ¿cómo se dice? Una grajea. Siempre quise decir en televisión eso. Una grajea. Es un poquito nada más. El tema fuiste. Sí. El tema fuiste. ¿Eh? ¿El tema? El tema fuiste. Sí, el tema es que fuiste. Sí, sí. Fuiste. ¿Cómo lo hizo Diego Ramos, del 1 al 10, cuánto? Es muy complicado cantar a Valeria, tiene mucho shade, tenés una voz divina. Yo hubiera subrayado algunas cosas como el vibrato. El vibrato lo hubiera hecho un poco más, viste, más caprino, pero me gustó, 7. 7. Fuerte el aplauso, Valeria Lynch. Muy bien, excelente. Entonces, la suma de todos los puntajes nos va a dar a los 4 clasificados para este miércoles. ¿Quién viene ahora? Oh. Bueno. No. Me da ganas de testear cuando lo veo. Y es esa forma de cantar distinta que tiene Alejandro Sanz. ¿A quién no le gusta Alejandro Sanz? Es imposible que ¿A no quién te no guste. Le gusta Alejandro Sanz? Tengo ganas de besar la pantalla. ¿Te gusta Alejandro Sanz? ¿A quién no le gusta Alejandro Sanz? Pero cantando Alejandro Sanz. Te lo agradezco, pero sí, claro. Sí. Está Alejandro Sanz. Hay que ver cómo lo hace, porque el fraseo, la forma. Nos vamos a ir un corte. ¡No, ahora! Y va a entrar Alejandro Sanz, que tiene algún tema con el camarín. Está... Bueno, con este tipo de figuras es difícil, pero las queremos ver. Así que nos bancamos todo. ¿Ya se viene Alejandro Sanz? Ahí estamos, de vuelta. Que venga, por favor, Alejandro Sanz. Adelante. ¡Bueno! ¡Epa! ¡Ale! ¿Preparado Alejandro Sanz? ¿Listo? ¿Está así? Pues claro. ¿Cómo? Pues claro. Claro, es Alejandro mexicano, Sanz. Medio mexicano. ¿Preparado? ¿Listo? Hay que ver si está este miércoles. Alejandro Sanz y música. Basta este corazón partido. Parte corazón, ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en mi habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya no ves que corazón que no ve es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, porque era en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me deja de nuevo?
llevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera este enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡Esa! Muy bien. Qué lindo tema, ¿eh? Es el corazón partido. Ahí, por Alejandro Sanz. Noelia Marsol, ¿cuánto? No, sinceramente me gustó más que el original. Le voy a poner un 7. Shay Mamón, ¿cuánto? Cantas muy, muy lindo. Y me pareció parecido. Lo que pasa es que no siempre es Z. No siempre es Z. ¿Viste? Le metió Z a todo. Sí, sí. Pero un 8, me gustó. Un 8, sí, sí. Un 8. Fuerte el aplauso para él. Y a ver quién viene, por favor, porque... Se va a definir, a ver ahora. Ahora, oh, Laura Pausini. Laura Pausini es profesora de canto. Su mamá escuchaba a Laura Pausini y ella con su hermana le sacaban la ropa y los maquillajes y le hacían un show con sus canciones preferidas a la mamá. Que venga, por favor, Laura Pausini. Laura. ¿Todo bien, Laura? Todo bien. Hay que imitar a Laura Pausini. Ella es Laura Pausini, no voy a imitar a nadie. Ella es Laura Pausini. Y tengo una noticia que va a hacer saltar a toda la tribuna. Rocío, ¿vos querés ahorrar hasta 30% viajando? Ay, me encantaría. ¿Cómo hago? Usá Telepase. Y pasá en toda la red de autopista. Toda la red. Pasás. Ay, qué suerte. Ay, los admiro. Los que tienen... Está buenísimo esto. Todavía no lo tenés vos. No, ¿cómo hago? ¿Cómo lo saco? Entrá a telepase.com.ar y adherite sin tarjeta de crédito. Ay, está buenísimo. Sí, claro, tenés más de 250 puntos de colocación para obtenerlo. Y si sos de los míos, podés recibirlo por correo en casa. Ya no tenés excusas, agarrá tu teléfono ya, entrá a telepase.com.ar y empezá a ahorrar. No tenés excusas, Rocío. Me encantó, me encantó. Yo a veces estoy en el peaje y veo pasar a todos así y digo, uy, qué bueno sería. Quiero tener eso. Eso, ¿viste? Muy bien, como una envidia. Es espectacular. Claro. ¿Sabías que el colágeno? No, porque viene el otro. ¿Sabías que el colágeno tipo 2 da resistencia y flexibilidad a las articulaciones? Mirá. Bueno, sentirte joven y hacer las actividades que más nos gustan ahora es posible. ¿Sabés cómo? ¿Cómo? No. Curflex. Ah. Eso es lo que te decía. Mucha letra tiene. Curflex contiene colágeno tipo 2 en su forma más pura. Sí, claro, éxito mundial para las articulaciones. Ahora en la Argentina, el avance de la ciencia y de la investigación para las articulaciones con un solo comprimido diario. Estudios clínicos avalan su eficacia. Pídalo en su farmacia habitual. Curflex te cambia la vida. Ahí está, Curflex, fantástico. Y Telepase auspicia a ella. Pero antes que arranque a emitir un sonido, nos vamos al último corte. Al último corte. Y ya volvemos en esta noche de domingo. Rápido, porque hay que clasificar 4. Se viene también periodismo para todos. Metele, metele. Ya volvemos. Ahora sí estamos de vuelta y no esperamos más. Está preparadísima. Todo el corte concentrada es Laura Pausini. Clasifica para este miércoles. Al término de Mi Hermano es un Clon. Imitadores famosos, duplas. Duplas con famosos están clasificando. 4 para este miércoles. ¿Quiénes serán, Laura Pausini? Metele todo. Música. A ver. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya
¡Bravo! Muy bien, muy bien. ¿Cuánto Rocío Malengo del 1 al 10? Me gustó, un 8. Un 8 le pone. Fuerte el aplauso. Entonces, y a ver, ¿quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? A ver, por favor. Mick Jagger. Mick Jagger, no vengas. Mick Jagger, no vengas. ¿Estás ahí, Mick Jagger? En inglés tendría que hablar, ¿no? ¿Estás ahí, Mick? Are you here? Here. Are you here, Mick? Yes. Okay. Oh, Mick. Yeah, yeah. Yeah, hey, yeah. Ay, ay, ay. Se puede puntuar. Are you ready? Yeah, yeah. I love you, Argentina. Campeón. Es alemán. Ya lo quiero. Ya le pongo la nota. Alemán, sí. Ok. Cuando gustes. ¡Qué bien! ¡Fuerte bueno, el aplauso! Muy bien. Espera, quédate acá, Mick. Quédate acá, Mick. Mick, vengan todos, por favor. Vengan todos, el aplauso para todos. Ahí está, Bon Jovi, Abel Pinto, Sandro, la cantidad que pasaron, ¿eh? Se clasifican 4. Van a hacer los últimos ajustes en las tarjetas, viendo la comparación, todos, Amy Winehouse, Ariel Pucheta, Pepo, Ricky Martin, Palito Ortega. Y así que, viendo el resumen, lo que hizo cada uno de ellos, el jurado compara y termina de ajustar. Piensen que los 4 que tengan primeros en su lista son los más importantes, en definitiva, los que clasifican para este miércoles. Se hace con la suma de todos los puntajes. Charlan ahí el jurado, el Pollo Álvarez con Rocío Malengo. Comparan tema 1, tema 2. Se puede, está bien, es la decisión de cada uno. Estamos para ver el repaso. Así ajustan y retiramos las tarjetas. Por favor, esto hicieron ellos. Mirá. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena. Dale, arranca uno de si pinta fiesta. Si cada despedida es una roca sobre el mar, nena, no me olvides. La felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Yes, I've been black, but when I come back you will know, no, no. I ain't got the time. Y ahora te vas.
por amor. Mujer, el dolor pudo más la fe. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? En cambio no, hoy no. No hay tiempo de explicarte y preguntar. You better call me and cry. You better call me and cry. You better call me and cry. Ahí estaba, ahí estaba. Mick Jagger, lo que hicieron todos está, corrige el jurado. Y qué contento me pongo cuando voy a lo de mamá y me prepara pastel de papa. Le sale tan rico, como dice Yelmo, empresa líder en electrodomésticos para el hogar en su nueva campaña. Es como si le pusiera un sello propio. Es verdad, Guido, porque cuando una madre cocina le pone a sus comidas un sello especial, el sello de mamá. Entra a las redes de la comunidad de Yelmo y conoce las recetas de estas mujeres que tienen sello propio. Compartí la tuya para participar por grandes premios. Llegó el momento. Retiren las tarjetas, por favor. Antonella, Sofía, ahí está la del Pollo Álvarez, Marina Calabró, el excelente jurado Diego Ramos, Noelia Marsol, Jay Mamón, Rocío Marengo, y a ver quiénes son los cuatro finalistas, pero muchísimas gracias a todos. Feliz día para madres en la tribuna, en los participantes, para todas las mamás. Están haciendo las cuentas. Y una novedad mundial contra piojos y liendres, zona libre. La única loción, ¿vos tenías piojos, Rocío? Sí, liendres. ¿Eh? Piojos y liendres tenías. Claro, tenés liendres, después crece y se hace piojo. Son los huevitos. ¿Eh? Son los huevitos las liendres. Son los huevitos, sí. La única loción para chicos con Farmacapil, zona libre, que actúa física y no químicamente. No atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente, una sola aplicación. Zona libre, no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y ahora también Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio. Es el único que rinde realmente hasta dos veces, eliminando piojos y liendres. Encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Vuelve, 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 vuelve Michael Myers. Vuelve Michael Myers y con él los asesinatos, con él la sangre. Con Michael Myers, el terror que comenzó hace 40 años. No te pierdas a Halloween. En cines este 25 de octubre, mira. Excuse me, somebody's in here. Michael Myers escaped. It is not safe for you to be on the street tonight. Halloween, en cines, 25 de octubre. Musi, evolucionamos nuestros premios gracias a Musimundo y su más de 270 sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Está así la definición. Que venga, por favor. Que venga. Muchísimas gracias a la gente de Volala. Descuentos únicos en vuelos, paquetes, hoteles, alquiler de autos. Entra a volala.com.ar y encontrá los Volala Ideas para que viajes por menos. Y ahí vamos entonces. Los cuatro que clasifican para este miércoles, los finalistas. Voy de abajo para arriba. Quiero decir con eso que el último que nombre es el de mayor puntaje. Musi, evolucionamos nuestros premios gracias a Musimundo y sus más de 270 sucursales. Musimundo, ¿sí? Parte de tu mundo. Y ahora entonces, Valeria Lynch, fuerte el aplauso. ¡Bravo! Clasifica. Muy bien. Abel Pintos, fuerte eso, el aplauso. Muy bien, bravo. Clasifica para este miércoles. Dupla con famosos. Sandro, fuerte el aplauso. Clasifica. Muy bien, bravo. Para este miércoles. Y Jaff, clasifica para este miércoles. Excelente, bravísimo. Dupla con famosos. Acá está la tarjeta. Acá está la tarjeta. Perfecto. Bravo, bravo, bravo. Bravísimo. Muchísimas gracias, Pollo Álvarez. Muchísimas gracias. Jay Mamón, muchísimas gracias siempre. Amigo, fuerte el aplauso para el señor Diego Ramos. Fuerte el aplauso para Rocío Marengo. Fuerte el aplauso para Noelia Marsol. Y fuerte el aplauso para Marina Calabró. En esta noche de domingo.
compartiendo todo el día de la madre, feliz día para todos. Sigue emocionado, Jaf. Sigue emocionado, esa es más sensible, Jaf. Nos vemos el miércoles, ¿eh? Dupla con famosos el miércoles al término de Mi Hermano es un Clon. Ahora se quedan con el señor Jorge Lanata y su periodismo para todos.